¿Cómo están, amigos de Alianza Lima Noticias? Bienvenidos a este nuevo programa, que lo comenzábamos con un videoclip del entrenamiento cumplido hoy por el equipo de Roberto Mosquera en el Club Garzas Reales de Chorrillos. Mañana volverán a entrenar en el mismo escenario en horario matutino, pensando en el duelo contra Alianza Sullana este sábado aquí en Matute en horario nocturno. Una buena noticia es que Oscar Vilches ya entrena con sus compañeros, ya se encuentra en buenas condiciones, pero su reaparición, por supuesto, dependerá del técnico Mosquera, ¿no? Que agarre el ritmo futbolístico y el aspecto físico también. Pero Vilches ya entrena con sus demás compañeros, como decíamos, y él también no solamente se ilusiona con jugar en Alianza nuevamente, sino también en la selección, ¿no? Porque vienen partidos de eliminatorias contra Argentina y Chile. La palabra de Oscar Vilches aquí en Alianza Lima Noticias, gracias a AOC, el especialista en alta definición, tecnología y estilo todo en uno. Disfrute la máxima experiencia de imagen y audio con colores vibrantes y naturales que transmiten sensaciones de la más alta calidad. AOC es además compatible con otros dispositivos multimedia. AOC en Alianza Lima Noticias. Buenas noticias por Matute. Oscar Vilches ya entrena con el primer equipo y solo sueña con jugar el Clásico del Pacífico por las eliminatorias mundialistas. Ya estoy habilitado para empezar a hacer trabajos más fuertes, justamente los vengo haciendo para recuperar un poco el tono muscular y la capacidad aeróbica que tengo, ¿no? La Juve Papalindo podría jugar contra Chile. Esperemos que sí. Yo quiero llegar, quiero estar ahí, pero ya depende de cómo evolucione. Jugar unos minutos en el torneo local es también un deseo para el popular Meca. Esperemos que el miércoles al menos pueda tener unos minutos, pero no sé, como te repito, todo depende de la evolución. High Class Barber Shop Jack, tu barbería de alta clase, tiene un nuevo local. Capac Yupanqui 1800 Lince. Especialistas en cortes de cabello para damas, caballeros y niños. Asesoría de imagen. High Class Barber Shop Jack, tu barbería de alta clase. Presenta la siguiente nota con el doctor Hugo Blasio. Confirma la recuperación de Oscar Vilches y también nos habla de los casos de George Forsyth y Roberto Guisasola. El doctor Hugo Blasio confirmó que Oscar Vilches ya está recuperado y ahora todo pasa por el aspecto técnico y físico para que pueda retornar a las canchas. La lesión, como ya es sabida, es una lesión al músculo recto anterior del muslo. Ya ha cumplido 3 semanas prácticamente, son 21 días y el tratamiento médico ha ido bastante bien. Hoy ya está trabajando con balón y también está haciendo trabajos de la parte física. Quien aún no puede reaparecer es el arquero George Forsyth, que sigue en observación. George tiene una lesión en la rodilla, estamos observando y, bueno, la decisión final la vamos a tomar probablemente en cualquier momento. Mientras tanto, Roberto Guisasola también hace trabajo diferenciado, por lo que demorará un poco más su reaparición. A excepción de Roberto Guisasola, que ha tenido una lesión en el aductor, él está trabajando, está haciendo un trabajo diferenciado y que también ya está en una etapa bastante avanzada de recuperación. Y ya saben que el Centro Quiropráctico Jubel, especialistas en la alineación y corrección de la columna vertebral, realizó en los últimos días una gran campaña, una gran campaña que por supuesto no será la última, así que pronto anunciaremos novedades del Centro Quiropráctico Jubel. Puedes llamar también al 275-4849, 275-5878, especialistas en la alineación y corrección de la columna vertebral. Jubel presenta la siguiente nota con Julio Landauri. El volante ofensivo arrancó el clásico, pero quiere tener más continuidad, ganarse nuevamente el puesto de titular en el equipo de Roberto Mosquera y ser protagonista de aquí hasta el final de la temporada. Julio Landauri quiere más minutos y espera tener mayores oportunidades en la recta final del campeonato. Arrancó en el clásico y ahora aguarda lo que decida el técnico Mosquera para el choque ante Sullana. Hay que seguir sumando mientras uno tenga más oportunidad para jugar, agarra más ritmo, ¿no? Cuesta bastante, cuando uno deja de jugar pierde confianza. Yo creo que uno cada uno, ya como una persona grande, se puede analizar y la confianza que uno tiene que darse, ¿no? Vienen duelos claves para Alianza. Landauri quiere ir uno por uno, no distraerse proyectándose y asegurar los triunfos. El equipo ya no puede darse el lujo de ceder unidades si quiere clasificar a la final. Partido tras partido, si pensamos en los 6 puntos, después nos podemos desenfocar de resultado. Hay que primero pensar en,
en Sullana, que es lo principal, y de ahí vendrán los demás. Vamos a una pausa comercial. AOC es el especialista en alta definición, tecnología y estilo todo en uno. Disfrute la máxima experiencia de imagen y audio con colores vibrantes y naturales que transmiten sensaciones de la más alta calidad. AOC es además compatible con otros dispositivos multimedia. AOC en Alianza Lima Noticias. Regresamos luego a los siguientes mensajes. Seguimos con Alianza Lima Noticias. Ya saben que High Class Barber Shop Yek, tu barbería de alta clase, tiene un nuevo local, Capac Yupanqui 1800 Lince. Especialistas en cortes de cabello para damas, caballeros y niños. Asesoría de imagen. High Class Barber Shop Yek, tu barbería de alta clase, presenta la siguiente nota. Eduardo Lalo Uribe ha dicho que lo que viene es dificilísimo para todos los equipos. Unos juegan por el título, otros por clasificación internacional, otros por evitar el descenso. Lalo Uribe en Alianza Lima Noticias. Para Eduardo Uribe la tarea no será fácil en esta recta final del campeonato, pues saben que todos los equipos juegan sus finales para lograr sus objetivos. Las circunstancias que estamos, sí, son 10 finales para nosotros. Tenemos que salir a ganar partido tras partido para llegar y estar dentro de los 4 en los playoffs, ¿no? Para poder lograr el objetivo final, ¿no? Sabe también que la presión es algo adicional en esta clase de partidos. Sabemos que Alianza es el equipo más grande del Perú, que siempre tiene la necesidad y el deber de estar peleando los primeros puestos, siendo protagonistas, y siempre la necesidad de salir campeón. Dijo además que los equipos que llegan a Matute juegan sus respectivas finales. A veces los rivales... Me ha tocado estar al frente, venir de visitante y jugar contra Alianza en Matute es una motivación especial. Es una motivación especial donde creo yo la gran parte de los equipos y de los jugadores vienen a jugarse, como se dice, su mundial, su final, vienen a mostrarse. Saben que estos partidos lo ven bastantes personas, mucha gente. Y se motivan muchísimo más, ¿no? Así que eso hace que los partidos sean cerrados, sean complicados, sean duros. Así que nosotros somos conscientes de eso y tenemos que esforzarnos el doble, el triple para poder tener los resultados que queremos, ¿no? Y el Centro Quiropráctico Jubel, especialistas en alineación y corrección de la columna vertebral, presenta la siguiente nota. Ya saben que Jubel realizó recientemente una campaña de corrección, una super oferta que gozó por supuesto una gran preferencia del público. Y los teléfonos, atención, son 275-5878, 275-4849. Próximamente mayores novedades del Centro Quiropráctico Jubel, que presenta la siguiente nota, que es Alianza Atlético de Sullana. El rival este sábado aquí en Matute contra Alianza Lima, equipo dirigido por Gustavo Roverano, quien hasta el año pasado estuvo también trabajando aquí en Matute. Será un partido interesante seguramente, ¿no? Como fue en el torneo de apertura, cuando Alianza le ganó 2-1, pero incluso Sullana había comenzado ganando aquel encuentro. La siguiente nota entonces, con Alianza Atlético de Sullana, el equipo Chumbe. Alianza Atlético de Sullana no ha tenido buenos resultados en la liguilla, contrariamente a lo que hizo en el torneo regular. El equipo de Gustavo Roverano perdió 4-0 contra Universitario en la primera fecha y luego venció 3-1 a Sport Huancayo con anotaciones de Jesús Rabanal, Robinson Aponzá y John Valencia. En la tercera fecha fue goleado 5-2 por Ayacucho Fútbol Club, haciendo los goles los colombianos Juan Vélez y Robinson Aponzá. En la última fecha,
perdió en casa 3-2 contra la San Martín, pese a los tantos finales de Apunzá. Y atención con las academias de Alianza Lima, bajo la dirección del entrenador Paucar, están en San Juan del Lurigancho, en el local IPD Chacaría Otero, acostado al Colegio Fe y Alegría número 5, también en el Parque Huiracocha, Avenida Próceres de la Independencia, cuadra 12, la Academia de San Miguel, Complejo Deportivo La 9, en la Avenida Venezuela, cuadra 34, frente al Hospital Naval, o en Comas, están las sedes del Colegio Estados Unidos, Avenida El Maestro Politécnico, y también el Complejo Deportivo Wallon, Avenida Trapiche, al costado del restaurante El Cortijo. Y la Academia de Jesús María, que funciona nada menos que en el Estadio Municipal Campo de Marte. Academias de Alianza Lima, bajo la dirección de Antenor Paucar. Invitamos a todos los padres de familia a inscribir a sus niños a la Academia de Fútbol Alianza Lima, las sedes oficiales del Club Alianza Lima. Contamos con este staff de profesionales a cargo de todas las categorías de las distintas sedes del Club Alianza Lima en sus diferentes sedes como Comas, San Juan del Lurigancho, Los Olivos, Jesús María y San Miguel. Muchas gracias a todos los padres, les damos el teléfono 453-64 para los informes que les vamos a hacer llegar gustosamente. Y llegamos a la parte final de nuestro programa. El agradecimiento a AOC, el especialista en alta definición, High Class Barber Shop Yek, tu barbería de alta clase. Y también gracias al Centro Quiropráctico Schubel, especialistas en la alineación y corrección de la columna vertebral. Será con Alianza Lima Noticias. Hasta mañana en una nueva edición.